¿Dónde está Paro, Tejahual? Aman, sabes qué hacer. Búsquenla. Te lo diré solo una vez, Tejahual. Si algo le pasa, no te perdonaré. ¿Dónde está? Calma. Ella está justo donde debe estar. ¡Este monstruo te ha hecho algo! Ven conmigo. Ven aquí. Ven conmigo. Yo te cuidaré. Ven. No tengas miedo. No dejaré que te haga daño. Vamos. Sostén mi mano. Ven conmigo, ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para que solo arruines mi vida? No lo haré. Déjame. ¿No entiendes que te matarán? No lo harán. Pero si me quedo contigo, entonces sí me matarán. Solo te gusta matar a gente inocente. Arruinar sus vidas. Destruir a sus familias. Y ya me cansé. Ya basta. Estuve rezando mucho para que me protegieran. Y me enviaron un salvador. Y es el señor Tejahual. ¡Niña estúpida! ¡Solo yo puedo protegerte! ¡Déjalo y toma mi mano! ¡Ven conmigo! ¡Ahora! Rudra Pratat Ranawat. Yo creo que la señora Parvati te ha hecho saber su decisión. Esta vez no, Tejahual. No te dejaré ganar esta vez. Y hasta que yo esté vivo, no podrás llevártela. ¡Asusten! ¡Les mostraremos la salida! ¡Esperen! ¡Está bien! ¡Esperen! ¡Aman! ¡Ten a Tejahual y a sus hombres vivos! Hay mucha gente inocente. ¡Ten cuidado! No disparen si no es necesario. ¿De acuerdo? ¡Evacúen este lugar! ¡Sí, señor! ¡Tejahual! ¡Esperen! Tú ocúpate de este lugar. Mantén control.
¡Espere! ¡Vamos! ¡Vámonos a casa! ¡Vamos! ¡Suegra! ¿Y Parvati? ¿Estás loca? Ella está donde debe estar. Y si Dios así lo quiere, todos llegarán a donde se supone que deben estar. Todo estará bien. ¿Verdad, Sumer? Ajá. Vamos. Suegra, debemos informar a Suneri. Por si el suegro viene, porque... Bien, pondré la información en las noticias. Pero si no nos vamos de este lugar ahora, encontrarán nuestros cadáveres. ¿Qué haremos ahora? Silencio. ¿Sí, hermano? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dime, hijo, ¿qué pasa? Cuñado. Sucede que papá y Suneri están en casa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Cuñado, ¿cómo pudo suceder eso? ¿Y por qué te veo preocupado? ¿Qué ocurre, cuñado? Lo sabremos cuando lleguemos a casa. ¡Vamos, rápido! ¡Entren, rápido! ¿Dónde está el resto? Última oportunidad. El dinero está en las cestas de ofrendas marcadas. Señor, lo comprobaré. ¡Paró! ¡Paró! Escóndete aquí adentro. Por favor, escucha. Métete dentro de esto. Es la única manera de salvarte. ¡Rápido! Solamente quiero que vivas hasta que averigüe todas las cosas que tú misma le has revelado a la BSD. Manos arriba. Manos arriba, Tejahual. Suelta el arma. Paro, ¿dónde está? Paro, ¿dónde está Tejahuat? No. No dejaré que acoses más a esa pobre chica, entiéndelo. Estoy aquí para protegerla de personas como tú. Sé muy bien que esa chica Paro es tan inocente como yo, así que déjanos en paz. ¿Qué quieres ahora? ¿Tratas de hacernos confesar presionándonos? Déjate de tonterías. ¿Dónde está Paro? Me sorprende verla viva. Incluso después de haber estado tanto tiempo bajo tu custodia, entiéndelo. No sé cómo sigue viva hasta ahora. ¿Por qué no la mataste tan bien como a los otros? ¡Dímelo, dímelo! ¿No era un medio ella para llegar hasta mí? ¿Querías acabar conmigo usándola como un medio para llegar a mí, verdad? ¿Verdad?
Raya Takur Paransin Teyaguad. Porque sé toda la verdad sobre tu BSD, ¿eh? Porque sé que BSD no es más que una organización de ladrones y asesinos como tú. Di algo más de la BSD y disparo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me dispararás? ¿Qué quieres demostrar disparándome en la cabeza, Rudra? ¿Que tienes razón? ¡Vamos! ¡Anda! ¡Dispárame! ¡Dispara! Contaré hasta tres. Dime dónde está. Uno. Dos. Bien, querida Paro. Ven. No. No vayas, Paro. Te matará si vas con él. No te vayas. Y guardé luto por mi novio. Pero el hecho es que yo estoy viva porque él murió. Quería matarme. Me dispararon para salvarme. Hoy me enteré de esta verdad. Y te pido disculpas por haber sospechado de ti. Y haber sido tan terca. Lamento la muerte de tus compañeros. Sacrificaron sus vidas por este país. Pero yo había apoyado al enemigo de esta nación. Pero eso se acabó. Ya no apoyaré las cosas que están mal nunca más. Haré lo correcto. Esta vez voy a hacer lo correcto. Prometo hacerlo. Perdóname. Es una valiente hija de nuestra nación. Tejaguat quería matarla. Ella luchó contra él.
salvó su vida y también dio una prueba a la BSD sobre la base de la cual podemos llegar a los fugitivos. Nuestro país debería estar orgulloso de estas hijas, que tienen el valor de luchar contra el crimen y la injusticia. ¿Va a pasar con ella ahora? Espero que pueda entender que su vida está en juego. No tienes que preocuparte por eso. Nada le pasará. Ahora la mayor misión de la BSD es protegerla y darle una buena seguridad. Oiga, se acabó. Señor, señor Rudra, señor. Por favor, diga algo. Váyanse todos. Váyanse. Por favor, señor. Basta, basta. Diga algo, señor. Por favor, responda. Fuera. Te estaba esperando. Tenía que decirte algo. Hoy no estabas conmigo. Y sin embargo me salvaste. Silencio. Chica valiente. Que ha escapado de Tejahuat para ayudar a la nación. Y ayudar a BSD. ¿Dónde estabas cuando te advertía? A cada instante que insistías en apoyar al hombre equivocado. Y de repente un día te diste cuenta, ¿verdad? ¿Por qué hoy él...? Porque te apuntó en la cabeza con una pistola. Te hizo sentir la muerte. Porque aceptó sus crímenes. En mi presencia. Y también me apuntó. A la cabeza. Con una pistola. Y entonces llegué a saber que tú no eres el enemigo. Era él. ¡Basta! No me importa si te diste cuenta. Todo lo que me importa es lo que has hecho antes. Por eso quería acabar contigo ahora mismo. Quiero que pagues por todo, ahora mismo. Solo quiero que aceptes todo lo que has hecho y que pagues por ello. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso hice algo que...? ¿Por qué me trajiste a este hospital? ¿Qué pasa? Oye, Parvati, ¿te encuentras bien? ¿Por qué están los dos...? ¡No digas ni una palabra! ¡Míralo! ¿Suegro? ¿Pero qué le pasó? ¡Deja de fingir! Sabes muy bien lo que pasó aquí. Querías matarlo, ¿verdad? ¡Suegro! ¡Basta ya! ¡Deja de hacerte la inocente! ¡Está así por el fuego que provocaste! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Todavía tienes los nervios para buscar una respuesta a eso? Lo que pasó hoy fue por tu culpa. Fuiste tú quien le prendió fuego. Fuiste tú quien llamó a Tejahuat. Fuiste tú quien me golpeó y huyó con él. Todavía te habría perdonado por todo eso, pero lo que le hiciste a mi padre, jamás. ¿Que yo qué? ¿Qué hice? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi padre? Me guardabas rencor, ¿verdad? Este pobre hombre siempre estuvo a tu lado desde el día en que llegaste. Solo para protegerte. Fue contra mí también. Y así es como le pagas su simpatía. Intentaste quemarlo vivo. ¿Cómo fuiste capaz de algo semejante? Cuando él desde el principio solo te ha apoyado. ¿Qué dices? ¿Cómo podría hacerle esto a mi suegro? No te atrevas a pronunciar su nombre o te haré pedazos. No mereces estar relacionada con él de ninguna manera. Tus lágrimas jamás pudieron engañarme en el pasado y no lo harán ahora.
Son lágrimas de cocodrilo. ¡Falsas! Al igual que es falso que le llame suegro. Ya basta de fingir. Porque ni siquiera un extraño intenta quemar vivo a nadie. Juro por Dios que yo no hice esto, Rudra. Dinos a todos por qué razón mientes en nombre de Dios. Suneri te vio hacerlo. Vio cómo prendiste fuego a la habitación de tu suegro. ¿Cómo? ¿Por qué mientes, cuñada? Yo misma fui testigo. Le prendiste fuego y te fuiste. No necesitas mostrarle ese respeto. Ella nunca fue tu cuñada. Y tampoco quiso serlo. Ella hizo una conspiración sucia. Estamos pagando un alto precio por amarla y por haber confiado en ella. ¿Cuñada? Incluso te grité cuñada, pero tú no te detuviste. ¿Cuñada? Yo no estaba allí. Yo estaba... Eras tú. Estabas vestida de novia. Tiraste algo en la habitación del tío y luego cerraste la puerta y huiste. Y cuando reaccioné, ya te habías ido. Y cuando entré a la habitación del tío, ya se había incendiado todo y mi tío era... Cuñada, yo no estaba allí. Debes haberte equivocado. Juro por Dios que no estoy mintiendo. Por favor, créeme. Que me maten si miento. Yo no fui quien quemó la habitación de mi suegro.